Estamos en los 55 años bodas de Esmeraldas y nosotros encantados siempre de brindarles contenido importante a través de Facebook, a través de YouTube, a través de Instagram. Gracias por estar con nosotros en esta nueva entrevista. El año pasado habíamos entrevistado a la reina que ya entregó su reinado de una forma especial en la noche del sábado. Y bueno, ahora estamos con la nueva soberana, quien se llama Alison, pero ya vamos a hacer la autopresentación personal de ella, mi querida Alison. Esa es mi cámara, esa es tu cámara y aquí estoy yo. No se puedes ver cuando tú quieras, al lugar que tú quieras. Alison, bienvenida, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por tu invitación. Bueno, me presento, soy Alison Vera Mendoza, tengo 18 años y yo representé a la parroquia 4 de diciembre, este 25 de julio. Bueno, vamos a hablar un poquito de la Alison desde los cimientos, porque luego ya pasaremos a la parte de Alison Reina, ¿no? Cuéntanos un poquito quién es tu familia, dónde vives. Bueno, yo nací aquí en El Carmen, actualmente vivo en la parroquia 4 de diciembre. O sea, así como que en El Carmen o en qué hospital, no sé. La verdad, no sabía decirte. Tienes que preguntar eso. Tengo que preguntar eso, sí. Creo que nací con el doctor Palacios. Sí, acá arriba. Y nada, he vivido toda mi vida aquí en El Carmen, desde que tengo memoria, he sido de aquí. ¿En la parroquia? Y he vivido en la parroquia, claro. Siempre, nunca he vivido como que en el centro, siempre he sido en el 40, conocido como el 40. ¿En qué parte? En... O sea, no la casa exacta, porque si no van y te visitan. Claro. Vivo en el barrio Bellavista. Bellavista en toda la vida, pero es secreto. ¿Cómo fue tu niñez? Cuéntanos un poco de cómo fue esa niñez de Alison. Muy divertida, familiar, ¿te gustaban las cosas de campo? No sé qué. Pues sabes, de hecho me caracterizaba bastante por ser una niña bastante alegre. Se puede decir que era la brinquilla de la familia. De hecho, tenía un apodo, me decían la terremoto. Sí. ¿Desarmabas todo? ¿Qué? De hecho, sí, era demasiado interactiva. Pero fue una niñez bastante sencilla, se puede decir. Una niñez bastante normal. Claro que alguna vez tuve algunos problemas, pero nada que de otro mundo. O sea, estamos hablando que tu familia no es acomodada económicamente para decir, ah, es que es peruconcita y por eso es reina. No, claro que no, mi familia es bastante humilde y siempre he vivido orgullosa de eso. Eso está bonito entonces. Y ya, ¿a dónde estudiaste la primaria? Yo estudié en una escuelita llamada San Ramón, que de hecho mi mamá era la directora. ¿Dónde quedas, San Ramón? Quedé justo en el 40, fue la primera escuela particular que estuvo ahí en el 40. Sí. ¿Dónde está la San Ramón? Sí, estuve desde primero de básica hasta séptimo. De ahí, de colegio, me cambié al Cristo Rey, muy conocido aquí en el Carmen, de hecho, muy súper buen colegio. Y estuve ahí desde octavo hasta primero bachillerato. Y me hice cambio al colegio fiscal del que me gradué, que se llama Luz del Campo, que queda en Cohete. Ah, no, mira tú, qué bien. O sea que te graduaste hace, ¿qué? ¿Un año? No, de hecho me gradué este año, sí, esta promoción. Año. Ah, sí. Qué bien. Pensé que era a los 17, te quedaste a los 18. Claro. ¿Perdiste un año? ¿Dónde? No, de hecho no perdí. ¿Seguro? Sí. Bueno, porque mi hijo tiene 17 años y ya se va a graduar este año en 17. Entonces por eso digo, nada más. ¿Qué te inspiró a ti participar? Aparte de la propuesta, no sé si el presidente de la parroquia te dijo, tú eres bonita, participa en este evento. Okay. De hecho fue bastante así, nunca tuve pensado participar en este tipo de cosas. Fue demasiado imprevisto y me lo estuve pensando bastante tiempo, ya que yo decía que esto era algo de mucha responsabilidad y la verdad es que sí lo es. Y nada, al final se nos dio las cosas porque tenía tiempo y dije, bueno, a darle, ¿por qué no? Ahora, una vez que te propusieron, ¿qué fue lo primero que dijiste? O sea, ay, no, no puedo. De hecho, me asusté bastante. Yo, al principio, cuando ya me había inscrito, yo dije, no, ¿qué hice? Porque sentía miedo, bastante miedo. Pero luego dije, ¿qué tiene de malo? ¿Te puedes ganar una experiencia bonita? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¡Reina! O sea, ¿qué es lo que puede pasar? Una reina. A ver, y de ahí pasamos ya a la preparación. Sabemos que estuvo muy estrecho el tema del tiempo para prepararse por todo lo que hemos estado viviendo en esta temporada, pero ¿qué pasó con la preparación? ¿Cómo estuvo la interacción con las niñas, con tus compañeras? Pues de hecho fue una experiencia muy bonita. Fue cansado, demasiado cansado, pero muy bonita. Creo que hay gente que de cierta manera suele juzgar este tipo de eventos porque dicen que las reinas solamente lo único que hacen es ser bonitas y ya. Pero no, de hecho, yo fui alguna vez parte de esa gente y ahora
El karma. A ver, vamos a hacer una prueba. ¿Cuánto es 4 más 4? 8. Ahí está. Lo dudaste. Otra pregunta dudé, más. 6 más 6. 6 más 6. ¿No sabes cuánto es 6 más 6? No sé. Quítenle la corona a esa niña. Lo siento tanto. Bueno, ya. Y una vez que entraste con las chicas, ¿cómo fue la relación con ellas? ¿Qué esperabas encontrar y qué encontraste? De hecho, me gané bastantes amistades. Yo pensé que iba a ser como lo típico que siempre se ganan riñas en ese tipo de cosas, pero en realidad no. Fue algo súper tranquilo, un ambiente demasiado bueno con todas las chicas. Y me gustó. Bueno, llegó la hora cero, el día del reinado. ¿Qué pasó ese momento? ¿Cuándo es? Ay, hoy día tengo que subir. Pues, como lo comenté antes, yo la verdad estaba súper tranquila. Nunca sentí esa necesidad de que ay, no puedo, yo no voy a poder. De hecho, no es que estaba confiada, pero yo sé de lo que soy capaz. Y por eso me quedé bastante tranquila. Y a la final yo no iba con el enfoque en ganar. Yo solo quería ganarme la experiencia y ya. ¿Qué se te hizo más difícil? ¿Traje de baño, traje de noche? ¿Qué fue lo difícil? Creo que lo más difícil fue el traje de noche, el de gala, sí. Porque es más lento y yo no sabía mantenerme el equilibrio. Acelera la cámara. Sí, de hecho sí. Pero nada, creo que al final lo hice bien. Casi me caigo, por cierto. Dale, en traje de noche. Claro, casi me caigo. Hay que ver esa parte del video. Lo ponemos aquí, reproduzcado ahora. Qué orgullo decir que soy de aquí. La Puerta de Oro de Manabí. Bueno, ahora ya los pies pues, en la tierra, ¿no? Ya pasó esa noche de reinado, los ensayos, las manitos sudadas y ahora ya tienes esa responsabilidad de la corona y la cinta que ahora estás ostentando, ¿no? Bueno, que ya la tienes, ¿no? Entonces, ¿qué proyecciones tienes? Tú decías, antes de ser reina, esto voy a hacer si es que puedo llegar, o recién ahora te planteas. De hecho, tenía algo enfocado antes de ser reina, que era labor social. Y de hecho, tengo el apoyo ahora del municipio y del alcalde y creo que es algo que sí se va a poder hacer. También me gustaría plantear después y en el futuro, llevar el turismo en el Carmen, porque el Carmen tiene muchos lugares bonitos y creo que hay que fomentar bastante eso. Pero estás en la U, ¿qué sigues? Claro, estudio odontología. Estoy en el primer semestre de odontología. ¿Y cómo mezclas eso con turismo? Pues de hecho ahora estoy, gracias a Dios, en clase. No estoy en clases presenciales por ahora. Eso fue uno de los motivos por los que estoy aquí, porque sabía que tenía tiempo entonces. Ah, mira, bacán. Si no, imagínate que estés haciendo turismo. Señor de los dientes. Claro, se me olvidó. Recuerde visitar la cascada del Armadillo mientras estás limpiando los dientes. Claro. Sí, de hecho se me dieron las cosas. Entonces por eso estoy aquí. ¿Qué corregirías de tu vida desde que naciste? ¿Qué tienes noción de la vida? ¿O está tu vida así como tal, está bien? De hecho yo soy de esas personas que cree que las cosas siempre pasan por algo. Entonces no cambiaría nada. Sí. Ni a tu madre, ni a tu padre, ni a tu hermano. O sea, no, mentira. A tu hermano ya no. Te dije que sí. De hecho, no, creo que todo está como debería estar. Uh-huh. Bueno, tocará hacer actividades como reina, ¿no? El apoyo de la ciudadanía, al pueblo, a las autoridades, lo que tenga que ver, ¿no?, en este proceso. Ahora, proyección tuya, porque luego de esto tendrás un año de reinado y tu vida sigue, ¿no? Sabemos que claro. Estás con odontología, pero ¿qué más hay de fondo de todo aquello? ¿Qué te gustaría en sí? ¿O te gusta la odontología en sí? O sea, claro, de hecho fue la carrera que yo quería y se me dio tenerla. Entonces. O sea, tú te sacabas los dientes y ya, para que el ratoncito Pérez te dejara la moneda. Sí te dejaba de moneda, hecho, el ratoncito. Sí. De hecho sí, yo misma me sacaba los dientes con el hilito. Sí, con la puerta, sí. Sí. Oye, ¿y te dejaba el ratón Pérez? No. ¿No? No, nunca me dejó nada. Papá y mamá, sí. Es que le ponían venenos al ratón. Nunca me llegó el ratón Pérez. Que mis hijos sí creen que es el ratón Pérez, pero no le voy a decir todavía, no le voy a decir nada. Por suerte no ven esta entrevista. Bueno, Alison, éxitos en tu vida. Esta es una entrevista súper corta que estamos haciendo ahora en vivo. Gracias por dejar los comentarios en la parte de abajo. Ya Alison, cuando tenga la oportunidad de tener el teléfono a la mano, va a estar respondiendo todos esos mensajes y corazones que ustedes están dejando ahora. Que sí, hoy no, mañana. Sí, hoy sí. No, mañana sí. O ya mismo. Entonces, gracias por haber, primero gracias por haber tenido tiempo para venir para acá y chévere que hayas tenido tiempo y hayas embonado aquí nuestras piezas de ajedrez y hayamos podido conversar contigo acá.
Pues el gusto es mío. De hecho, estaba bastante emocionada por esta entrevista. Porque, para serle sincera, soy demasiado mala para improvisar. ¡Ay, qué bien! Oye, ¿y eres seguidora de nosotros? ¿Cómo? ¿Eres seguidora de Ciudad Día? De hecho, no. ¿Qué es, tío? O sea, nunca vi. Apágueme las cámaras, vámonos. No, mentira. Pero a partir de ahora va a seguirnos porque tiene que responder todos los mensajes que están viendo ahora. Estamos en los 55 años. A ver, estamos... El domingo es 3, el desfile. ¿Tu mensaje sería para la gente allá viendo esa cámara que te están viendo? Pues bueno, el Carmen siempre ha sido un cantón lleno de mucha gente amable y espero que siga así. Felices fiestas, el Carmen. Tienen un puesto guardado en mi corazón, de verdad. Muchísimas gracias por el apoyo que recibí de parte de ustedes. ¡Felices fiestas! Señora, sin llorar, por favor. Carlos Falcones ya viene porque Carlos me dijo, si me traes a la reina y si entrevistas a la reina acá, le voy a dar un regalo especial. ¡Vente, Carlitos! Lo cogieron a cargo. Vamos a preguntarle a Carlitos. No sé si la cámara de acá... A ver, espérate, ponte por acá. ¿Qué pasó? ¿Qué cara? Ponte por acá. No sé si la cámara atrapa a Carlos, Darwin. Agáchate. ¿Y a qué? Le dije a la reina que tú decías que si la reina venía, porque tú decías, no, la reina no va a venir, está muy ocupada, no sé qué, no sé cuánto, le ibas a dar un regalo especial. ¿Cuál es ese regalo? Yo, cuando dije eso. una corona. ¿Una corona? Una corona. ¿Pero cerveza o...? Una cerveza. ¿Toma cerveza? Claro que sí. Sí. ¿Seguro? No, sí. ¿Será que toma? ¿Tienes novio Paris? No, actualmente no. Pilas. No. Filas. Muchachos, filas. ¿Qué más, Carlito? A ver, aquí está la reina, pues, otra reina más. Bueno, otra reina más. ¿Tú aquí participaste del evento también? Claro, yo participé del evento y pues yo también fui quien la escogí a Allison como la señorita fotogénica también. ¿Por qué? Mira, ¿por qué? A veces la gente piensa que cuando escogen a mis fotogénicas solamente es por la foto. Realmente cuando eres profesional y trabajas en ese mundo de la industria, de la belleza, de la moda, no solamente es que salga bonita en la foto, sino cómo también la modelo o la candidata se exprese durante la cámara, cómo posa, cómo se desenvuelve. Entonces todo eso, ella lo tiene, oh, perfecta, perfecta, wow, muy bien, excelente, cómo se desenvuelve. Y realmente las fotos ni para qué decirlo, entonces todo eso califiqué y se llevó muy bien ese premio de realmente como Miss Fotogénica. A ver, tápate los oídos. ¿El perfil fotográfico de ella? El perfil fotográfico es del lado izquierdo. Ya. ¿Tu perfil fotográfico cuál es? Izquierdo. ¿Ya escucharon? ¿Qué bestia? No, no escucharon. Así no se puede. Sí, bueno, no se puede. Yo me retiro porque al final pues te traigo una cena aquí en Cajún. ¡Oh, my God! Déjame llamar a mi esposa que no me haga comida. Sí, tenemos una cena para ustedes. Ah, rico. Sí, rico. Sí. La verdad no me lo esperaba. El privilegio de tenerla aquí a la reina. Es una reina más. Yeah, ¡bravo! ¡Bravo! Reina. ¡Bravo! Gracias Allison por acompañarnos. Recuerden, ya va a contestar los mensajes. Esta niña va a contestar en un rato porque nos vamos a cenar y luego de eso contesta los mensajes mientras está cenando. Así que claro que sí. Tú te quedas con esa cámara ya. Mándale un besito y cariñoso a toda esa gente joven que ya sabe que Allison es soltera. Sin novio. Sin novio. ¿Tienes pretendientes? No, de hecho no. Nadie me ha escrito. Ah, bueno. ¿Alguien que necesite una reparación de dientes tal vez? Yo misma. Bueno, nos vemos, muchas gracias por compartir. Y estamos el domingo a las 6 de la mañana. Vamos a hacer una emisión en directo desde la Avenida Chone con el desfile cívico, así que nos estamos viendo. Te estaré presente, por si acaso. Ahí la vamos a entrevistar otra vez, así que pilas.